Estamos llamando a un abogado. Me dicen, por favor, cuando lo tengamos en línea telefónica respecto a este documento que también he conversado en el día de hoy. Este documento estaba siendo tramitado. Para lo más que puede pasar, aquí está el documento con el sello del, pueden poner la imagen del documento de Milody Rodríguez que se ha hecho para ser depositado en la Procuraduría General, un acto de desistimiento, o al menos ante el Ministerio Público, que conste. Pero según el señor Félix González, él no lo firmó. Me está diciendo el abogado que está esperando mi llamada. ¿Me pueden verificar, por favor? Estamos comunicándonos con el abogado de Aníbal González, que es el abogado de Aníbal González y que tiene la representación de la señora Virgen Mercedes Ureña, que es la madre de Aníbal González, para que nos diga sobre este documento. Lo que sí tengo entendido es que la señora no conocía de este documento y que el hermano, he conversado con él, él no estaba en ánimo de conversar, dice que ya no quiere conversar más sobre este asunto, había dado algunas declaraciones, pero que posteriormente, bueno, dice que ese caso estaba en manos de abogado. Yo le dije, ¿usted sabía que había un documento? Y dijo, ese caso, sabemos, está en manos de abogado. El señor González había dicho que, bueno, hablaba de un testigo, demás, pero ahora dice que totalmente no conoce el documento, que él no firmaría un documento así. Y ahí tenemos esta firma. Tenemos en la línea telefónica al abogado de Aníbal González. Muy buenos días, el señor Miguel Ureña. Buenos días. Sí, buen día. Buenos días, señor Ureña. Yo le he comentado antes de un documento, ¿me puede decir usted cuándo supo de la existencia de un documento que dice acto de desistimiento de acción penal, civil y disciplinaria en contra de Margarita Hernández Morales? Este desistimiento la favorecería. ¿Cuándo usted tuvo noticias de que existía este documento? Hace una semana y algo. Hace una semana. ¿Usted conoce? Una de las magistradas encargadas de investigación me llamó para comunicármelo. ¿Qué le dijo la magistrada encargada de la investigación? O sea, como que habían desistido realmente, pero realmente es una situación que sabe que está en proceso de investigación aún. O sea, no puedo emitir muchas informaciones sobre... Pero usted es el abogado querellante, ¿o no? Sí, claro. ¿Se supone que si hay un acto de desistimiento usted debía saber o usted no sabía? Debería saber, me dijiste, pero en ningún momento me percaté de eso, hasta que la madre no me llamó y me informó. Una fiscal le llama del área de la investigación de este caso y le dice que hay un acto, pueden poner el acto, que hay un acto de desistimiento. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver ese documento? Lo vi a grandes rasgos, realmente. Lo vio a grandes rasgos. El firmante, según este documento, es el señor Félix González e Ismael González. ¿Usted ha hablado con el señor, con ellos respecto a esto? Referente a ese caso, no he hablado con ellos. El señor González, padre de Aníbal, dice que esa no es su firma, que él no firmó. ¿Quién? Perdón. El señor, papá de Aníbal González, me acaba de decir al aire que él no firmó ningún documento de desistimiento a favor de Margarita Hernández. Ok. Tú sabes que realmente es una situación que está en proceso de investigación. En su debido momento, ¿tú entiendes? ¿Pero quién depositó el documento entonces ante esa magistrada que le llamó a usted? ¿Usted sabe? La magistrada Margarita. La magistrada Hernández fue la persona que depositó el documento, o sea, para avalar su defensa, en base a eso. Me imagino que ella lo sustentará como parte de su defensa. Ok, totalmente. Entonces, ¿quién deposita el documento es Margarita? Margarita. Entonces, Margarita lleva este documento que dice que el padre, la madre y el hermano han renunciado. El padre dice, él no reconoce, dice que no, pero yo, claro, él está hablando conmigo por teléfono, yo acabo de mandarle el documento para que él me diga. Y el hermano, he conversado con él y dice que no tampoco. Ok. Pero, ¿alguien tuvo que firmar el documento? Mira, donde yo te doy garantía 100% de que ni aparece la firma ni va a aparecer, es de Mercedes, mi hermana. De su hermana. Es de la que usted da garantía. En cuanto a Félix, no sé realmente si él ha firmado o no ha firmado. En cuanto a Ismael, tampoco le he tocado el tema. Pero en cuanto a Mercedes, yo te garantizo 100% de que ella ni ha firmado ni va a firmar algo de esa magnitud. ¿Me entiendes?
Entonces, el documento fue depositado como un medio de defensa por la fiscal que está siendo imputada, Margarita, donde aparece este acto de desistimiento. Cuando la fiscal le llama a usted y le dice, pero ustedes desistieron, ¿qué usted le dijo? Me sorprendí totalmente. Digo yo que debía hacer un error. O sea, ella me convocó para la Procuraduría el otro día. Yo, en cuanto tuve chance, me mandé para allá porque tenía curiosidad de ver el documento. Incluso fui en presencia de mi hermana, llevé a mi hermana para verificar, porque yo tenía entendido que la firma de mi hermana estaba en dicho documento. Y yo inmediatamente dije, si la firma de mi hermana está ahí, la engañaron o le falsificaron la firma, porque estaba seguro de que ella no había firmado. Entonces, su hermana no ha firmado. ¿Su hermana recibió alguna propuesta de llegar a algún tipo de acuerdo? Formalmente no ha recibido ninguna propuesta. ¿Informalmente? Bueno, ¿qué te digo? Podríamos decir que no, aunque han habido, como te digo, algunas especulaciones, ¿entiendes? Podríamos decir que no. Podríamos decir que no, pero han habido especulaciones. Pues podría no, tú sabes que es un proceso que está en investigación realmente y no quisiera alterar el trayecto de las investigaciones. Entonces, usted le consta, usted hace más de una semana usted sabía de este documento. Exacto. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Yo creo que, tomando en cuenta que el señor González ha dicho que él no ha firmado, pone el Margarita, tendrá que mostrar si ella ha depositado. Bueno, dice usted que la fiscal le dijo que esto lo depositó ella. ¿Quién firmó entonces? Bueno, realmente desde mi punto de vista, eso sería una situación más difícil para la misma magistrada, porque yo digo que el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Y yo ya ando acá virdeando y buscando influencia para desligarte de un proceso en el cual hay una parte principal, realmente eso da mucho que decir. Pero tenemos que preguntarle a los abogados de la magistrada Margarita de dónde salió el documento. Bueno. Obviamente, yo debo decir que le he mandado el documento al señor Félix González para que él pudiese tener la posibilidad de verlo, por si no me estaba entendiendo claramente. Le dije que era un acto de desistimiento, si no me estaba comprendiendo, y como le había dicho inicialmente, que fue llevado a la Procuraduría, yo sabía que al Ministerio Público, pero no parece que fuera él, sino la magistrada Margarita, entonces que no haya confusión en ese sentido. Pero lo cierto es que él dice que no ha firmado ningún acto de desistimiento, usted conoce el documento, el hermano dice que tampoco ha firmado, entonces ¿quién firmó? ¿Quién firmó? Lo que usted sabe y dice que da garantía de que su hermana no ha firmado, ni está dispuesta a firmar. 100% garantía de eso. Y que no va a firmar. Gracias, señor Miguel Ureña. Gracias por estar esta mañana. Mañana seguimos buscando un poco más, diciendo la cosa como es, a ver qué es lo que pasa con ese documento, que es uno de los medios de defensa, el acto de desistimiento que comprometería por lo menos a dos de los parientes de Anibel. En ambos casos, uno por teléfono y el otro, ustedes lo acaban de escuchar, dicen que ellos no han firmado eso. Así que nos vemos aquí mañana.